Yo salí de mi país sin rumbo, sin idea y sin nada. Salí como un muchacho y en mi trayectoria pues empecé a estudiar y empecé a trabajar para otros empresarios y como empleado pues inicié ese negocio del chips para otra gente en Costa Rica. Y entonces al pasar los años y yo llegué a mi edad, yo digo, bueno, es tiempo para no para ser empleado, sino para iniciar mi propia carrera en lo que es ser un emprendedor. Decidí traer a mi familia otra vez a Nicaragua y empezar. Y empecemos con $1. Entonces empezamos con una ollita chiquitito así y un fueguito. Y algo más para extender un poquito más allá de nuestra frontera y de nuestras calles de Bluefield. Porque la idea es que esto llegue a nuestro país, para nuestra gente. Yo personalmente escogí ese producto porque es lo que nosotros tenemos a la mano y es lo que podemos aprovechar para darle vida a nuestros campesinos que pueden traer su yuca con seguridad a venderlo a nuestra planta y nosotros le pagamos a ella con mucha facilidad y de esa manera pues alegrar las caras de muchas familias más. Innovar y trabajar. Qué buena idea para salir adelante. Orgullo de mi país.